Ahora llegó el turno de nuestro salteño que viajó hasta Mendoza con las empanadas. Adelante, Antonio. La verdad que me gusta cómo quedaron, la presentación está linda. A mí me encantaron de sabor. Antonio. Buenas. ¿Qué hay acá en el medio? Es una salsita que la hice con cebollas, pimentón. Me imagino que hay que hacer esto, ¿no? ¿Es que voy a manchar? Sí, te vas a manchar. Voy a hacer así. Acá están. Bueno. Wow. Ya era. No termino de entender qué hay acá adentro, Antonio. Porque hay como unos cachos de carne, ¿no? Sí, estaba... Como unos bifes de chorizo tenés acá. La carne, la grasa que me quedaba de la carne la utilicé para hacer una salsa. ¿Grasa de carne de acá? Y hice una salsita, la verdad que... Bueno, con la sal de Steffi y la grasa tuya, nos quieren matar. Yo ya no hay turnos aparte, está todo... Está todo tomado. Bueno. Gracias. Gracias. Comela entera, ya que no me van a convidar. Antonio, para mí que Antonio lo que quiso hacer es... Mendoza, con todo respeto, es un estilo, en Salta... Como así, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Qué? ¿Por qué tiene que tiene el juguito? Mi opinión personal es que la mezcla de las dos cosas a mí personalmente me gustó. Así que vamos. Las empanadas están ricas. La grasa esa que está ahí en el medio no la logro comprender, no me suma nada. Y estos pedazos de carne gigantes adentro de la salsa no lo entiendo. Solas están muy ricas. Bien. Tal vez tuve algunos errores en el procedimiento de la salsa, pero no, ni lo hubiera puesto. La salsa, toda esta grasa y todo para mí tiene que estar adentro de la empanada en todo caso. Sí. Y afuera, no sé, un tomate rallado, como dice, un aceite de oliva con algo, todo. Una empanada de carne con una salsa de grasa, con pedazos de carne... Raro. Sí, sí, sí. En la receta no pedía salsa, Claudia no había presentado con salsa. Yo la puse pelotudo. Volvé a tu estación y gracias. Muchas gracias. No sabes. Tienen razón, la carne era más chiquitita, la salsa no estaba bien hecha, así que estoy de acuerdo con eso.